Amigas, amigos, ¿cómo están? Yo soy Pili, bienvenidos nuevamente. El día de hoy es una receta muy especial para celebrar que estamos llegando casi a los 15,000 suscriptores. Bienvenidos y bienvenidas a todos. Vamos a celebrar con un rico y saludable keto low carb pastel de chocolate. Sí, un pastel de chocolate con un ingrediente secreto, la berenjena. Aunque no lo creas, este pastel de chocolate tiene berenjena, pero el sabor no lo vas a sentir. La berenjena únicamente le va a dar ese toque especial, le va a dar la textura, el volumen y la humedad que nuestro pastel necesita. Súper, súper rico. Así que quédate y vamos a ver cómo se hace este delicioso pastel de chocolate con vegetales escondidos. ¡Comenzamos! Comienza pelando y cortando en cubos la berenjena. Posteriormente la pondremos a cocer con una cucharada de agua a fuego medio-bajo. A los 10 minutos remueve la berenjena y déjalas en el fuego durante otros 10 minutos. Sácala del fuego y pásala a tu licuadora inmediatamente, mezclando a la máxima potencia con el chocolate sólido. Para la licuadora cuando veas que el chocolate se ha derretido completamente y tengas una mezcla suave y aterciopelada. Ahora transfiere la mezcla a un recipiente grande, permitiendo que se enfríe a temperatura ambiente. Mientras tanto, mezcla la harina de almendra con la cocoa en polvo, el endulzante, el polvo para hornear y la sal. Bate ligeramente los huevos con el extracto de almendra. Para posteriormente agregarlos a la mezcla de la berenjena con el chocolate, en conjunto con la mezcla seca que agregarás en dos partes. Incorpora muy bien todos los ingredientes con movimientos envolventes. Ayúdate con una palita. Al final tendrás una masa un poquito espesa. Transfiere la masa a un molde previamente engrasado. Con la parte posterior de una cuchara, aplana suavemente. Hornea de 25 a 30 minutos o cuando veas que el pastel se ha agrietado, con el horno precalentado a 180 grados centígrados.
Opcionalmente puedes adornar con cocoa en polvo encima y trocitos de almendra. Especialmente para todos los niños que están de vacaciones, haz que los niños y los adultos coman vegetales a través de un delicioso, pero sobre todo saludable pastel de chocolate. Lo puedes adornar con almendras en trocitos como lo hice yo porque ya tenía de una receta anterior, pero también le puedes poner pistaches o le puedes poner solamente el chocolate en polvo o chocolate derretido o cualquier nuez o frutos de tu preferencia. Está súper, súper, súper rico. No vas a creer lo increíble que sabe. Deliciosísimo. Además, es bastante húmedo. No es un pastel seco. Es un pastel bastante húmedo. Que cuando lo pruebas en tu boca, sientes los sabores del chocolate delicioso. A tus hijos, a tu familia, a tus amigos les va a encantar. Y no van a creer que tiene vegetales escondidos. Lo puedes mantener en el refrigerador hasta como por 8 días, pero te recomiendo que no lo mantengas muchos días en él. ¿Por qué? Porque se va a comenzar a secar. Entonces, mejor prepáralo para esa fiesta de verano, para tus amigos, para tu familia, para ti mismo o misma. Te va a súper encantar. Es muy importante que este pastel lo retires del horno antes de los 25-30 minutos o cuando veas que se empieza a cuartear. Cuando veas la primera cuarteadura de tu pastel, entonces retíralo del horno. Y esa será la señal. Batman. Puedes intercambiar la harina de almendra por cualquier otra de tu preferencia. Sí, lo puedes hacer sin ningún problema. Solamente ten mucho cuidado, mucho cuidado. Si tú no estás siguiendo un estilo de vida bajo en carbohidratos o keto, como estas recetas lo son, pues ten mucho cuidado cuando vayas a intercambiar la harina. Te sugiero que sea también una harina baja en carbohidratos. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes me han preguntado si pueden intercambiar la harina de almendra o de coco por harina de avena, por harina de garbanzo, por harina de arroz, etcétera. ¿Lo puedes hacer? Sí, lo puedes hacer. Sin embargo, no es recomendado, porque si tú estás intentando bajar de peso, estas harinas que te mencioné anteriormente no son bajas en carbohidratos y puedes sabotear tus objetivos. Así que ojo, mucho ojo con los intercambios que hagas. Lo puedes hacer para la fiesta de alguno de tus niños, es que tienes, o para celebrar un cumpleaños, o para celebrar que ya estamos de vacaciones. Ahora sí, ya tengo aquí listo mi tenedor para probarlo. Que me hace agua la boca. Súper delicioso. Deliciosísimo. Es un pastel muy húmedo, como te dije anteriormente, y además cuando lo tienes en tu boca, se deshace en tu boca. Deliciosísimo, ampliamente recomendado. Hazlo, te va a encantar, y cuando eso suceda, recuerda enviarme las fotos o etiquetarme en tus redes sociales. Me encanta ver las creaciones que ustedes hacen de aquí del canal. Dale like a este video, suscríbete si aún no lo has hecho, comparte la receta para que tus amigas, tus amigos y toda tu familia la conozcan y la puedan hacer. Y también ellos al mismo tiempo sorprendan a su familia. Regálame un pastelito, un chocolatito o un pastelito aquí abajito en los comentarios. Yo soy Pili, te veo en el siguiente video con otra receta saludable. Otra vez me engañaste. No. Yo no sabía que tenía berenjena. Otra vez lo hiciste. Especialmente para todos los niños.